¿Cuántos eran? Como cuatro, ¿no? Cuatro. Ahorita me lo pasas, Stichak. Sí. Porfa. ¿Qué crees que con la pinche... No capté mucho los que se cayeron. La neta, mi... Del campo de la 2 y 3. En el ejido. Del frente de la 3. En el camino viejo, 19. 9:30 y ya van para el incendio y posterior desplome de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, ha conmocionado al país. El hecho dejó dos personas fallecidas y una niña de 13 años con quemaduras en varias partes de su cuerpo. Las víctimas mortales, una mujer de 39 años y un hombre de 50, eran los padres de la sobreviviente, mismos que estaban en Teotihuacán celebrando el cumpleaños de la señora. El incidente fue captado en video y difundido en redes sociales. De acuerdo a reportes preliminares, el operador habría perdido el control del vuelo cuando el globo comenzó a elevarse rápidamente, al parecer por el mal manejo de los tanques. El piloto se habría arrojado al vacío, por lo que pudo sobrevivir, pero ya está detenido en Pachuca, siendo tratado además de severas quemaduras en el rostro, en el torso y en los brazos. También se ha revelado que desde hace meses se ofrecen vuelos en globo aerostático en la zona de Teotihuacán de forma clandestina, por lo que la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán lanzó un comunicado informando que el globo y el piloto no formaban parte de su equipo certificado. Y con estas lamentables e impactantes imágenes es que damos arranque a la emisión de Aves de Noticias Michoacán del día de hoy. Los saludo con mucho gusto. Soy Mariano Bolaños, en nombre de Sara y Rangel. Lo invito a que se quede, nos estaremos... informando acerca de las cosas que acontecieron este fin de semana y a la par de estos hechos lamentables, le informo que Uruapan está de fiesta, pues oficialmente arrancó la edición 2023 del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos. El inicio de las actividades enmarcadas en el Tianguis de Artesanías del Domingo de Ramos en Uruapan superó cualquier expectativa, tanto por la calidad de los eventos como por la participación de la sociedad civil, grupos organizados y autoridades de los tres niveles de gobierno. Como anfitrión de unos 1.500 artesanos expositores, así como de miles de turistas, Uruapan se merece todos los reconocimientos, tal y como lo señaló este domingo la presidenta de la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán, Emilia Reyes, quien en la ceremonia de premiación de los concursos estatales de artesanía y de indumentaria tradicional, agradeció el increíble reconocimiento que les da el pueblo de Uruapan y el apoyo otorgado por las autoridades estatales y municipales. Para el desfile de artesanos se esperaba la participación de 50 comunidades indígenas, pero fueron 58. En resumen, en los primeros de los 15 días que dura este tianguis, resultó claro que será un excelente referente de Uruapan, gracias a la labor que hace el secretario municipal de Cultura y Turismo, José Alberto Galinzoga Esparza. Con información de Roberto Mestizo Chávez, para ABC Noticias. Y en el marco de este arranque oficial del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, Diario ABC de Michoacán tuvo la oportunidad de en exclusiva platicar con el presidente municipal, Nacho Campos, y esto fue lo que nos dijo. Oiga, presidente, pues muchísimo turismo nacional, internacional hoy en este desfile de los artesanos. ¿Qué esperan durante todo el periodo vacacional de Semana Santa? Queremos romper lo que se hizo el año pasado, Lupita. El año pasado hubo una derrama económica de más de 90 millones de pesos. En la venta de la Casa de la Cultura, donde son las prendas de premiación, hubo ventas por más de 4 millones de pesos. Ojalá que también este año lo podamos superar. Y también de alguna manera que la gente pueda disfrutar estos 15 días de lo que es el tradicional Tianguis de Ramos 2023 aquí en Uruapan. Sabemos que hay algunas dificultades, pero creo que estas fiestas son del pueblo y es para que el pueblo las disfrute. ¿Qué más puede encontrar un turista si viene a Uruapan, presidente? Bueno, tenemos bellezas naturales como nuestro parque nacional, el volcán Paricutín, los parques lineales y sobre todo disfrutar de la gente que es muy hospitalaria aquí en nuestro municipio de Uruapan. Y deliciosa comida, insistimos, pero el ecoturismo se puso muy en boga después de la pandemia. Efectivamente, también tenemos algunos espacios como es la Pinera, como es el Cerro de la Charanda, como es la zona sur que también ofrece algunos espacios para hacer ecoturismo. Estamos trabajando para poder difundir más este tipo de actividades, Lupita, pero por lo pronto que vengan a disfrutar lo que nos da identidad, que es precisamente este tianguis artesanal,
que es la llegada de todos los artesanos de la región del estado de Michoacán, que recordemos de la fundación del Colegio de San Nicolás con Vasco de Quiroga, que posteriormente trae a Fray Juan de San Miguel para poder fundar Uruapan, que estamos a 10 años de llegar a los 500 años de fundación, y que precisamente Vasco de Quiroga jugó un papel muy importante porque les enseñó a nuestros artesanos poder afinar los oficios que ellos ya sabían. Hoy escuché algo, presidente, ya para terminar. Prácticamente Uruapan se convierte en estos días en la capital de las artes, de la cultura de Michoacán, porque están albergando a representantes de todo el estado. Efectivamente, pues ya somos capital mundial del aguacate, pero también somos capital mundial de las artesanías. También decirte que tenemos un plus con la fundación del Museo de San Pedro, Javier Marín, que finalmente también permite que haya otro tipo también para promover la cultura, como talleres, como también muestra gastronómica, estancias para los jóvenes que puedan venir a practicar alguna de sus habilidades en las artes, música. Entonces estamos de alguna manera tratando de hacer un corredor también cultural para poder garantizar también como una política pública y que nos ayude al desarrollo integral del ser humano. En esta inauguración también estuvo presente Castor Estrada, quien es el director del Instituto del Artesano Michoacano. Vamos a ver lo que nos dijo. Y bueno, ¿qué significa este evento? Pues es el evento más importante a nivel estatal y a nivel nacional en cuanto a artesanía. Tenemos una oferta de 1,500 artesanos de todos los rincones del estado, de todas las comunidades, de todas las etnias indígenas. Representación de las cuatro etnias de Michoacán. De las cuatro etnias de Michoacán y de todas las ramas de producción artesanal de Michoacán. Nosotros como instituto tenemos un aproximado de 20,000 artesanos en el estado de Michoacán, seguramente son más. Siempre ha sido complicado hacer un censo exacto, porque la actividad artesanal se desarrolla de manera a veces colectiva, a veces individual, a veces familiar. Entonces hay distintos factores que hacen un poco complicado tener un número exacto, pero seguramente son más de 20,000 artesanos en todo el estado. ¿Qué tipo de artesanías podemos encontrar en este tianguis? Bueno, podemos ver un poco de ellas. Principalmente la alfarería, todo esto que se produce en la cañada de los Once Pueblos, en la comunidad alfarera de Santa Fe de la Laguna, en Capula, mucha alfarería, en Cocucho, en la meseta, las piñas, las famosas piñas de San José de Gracia, que son muy bonitas. Un sinfín de textil en la Guatápera, tenemos toda la oferta de textil del estado, San Felipe de los Herreros, los bordados de Cocucho, rebozos de Aranza, en fin, tenemos más de 60 comunidades que ofertan todos sus productos artesanales. Agradecemos a nuestra compañera Lupita Santa Cruz por acompañarnos y por estar ahí al pie del cañón en estas entrevistas. Y le comento también que todo el programa de actividades de este tianguis artesanal lo puede consultar, por supuesto, en las redes sociales de Diario ABC de Michoacán. Y si bien Uruapan es un municipio hermoso y lleno de cultura, tradiciones y mucho que ofrecer durante estas vacaciones, también Semana Santa pues estará presente en todo el estado de Michoacán. Va a haber más de 700 actividades y se esperan más de 600,000 visitantes. La Secretaría de Turismo de Michoacán informó que para esta temporada vacacional de Semana Santa se prevé el arribo de 658,786 visitantes y una derrama económica cercana a los 792 millones de pesos, lo que implica una continuidad al crecimiento registrado en el año pasado. En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el titular de la dependencia estatal, Roberto Monroy García, informó que este año se llevarán a cabo más de 700 actividades en todas las regiones del estado y que el programa completo puede consultarse en la página michoacan.travel. Se prevé un crecimiento del 30% en la llegada de turistas para el periodo enero-marzo en comparación con el año pasado, para pasar de 263.8 mil a 338.1 mil pasajeros. Destacó que se instalaron 45 módulos de información en las 7 regiones turísticas del estado y que se montó un operativo de bienvenida e información turística en las principales casetas del estado. Continuamos con más información y le comento que Claudio Méndez Fernández, quien es secretario de Desarrollo Económico, asegura que buscan atraer inversión internacional a Michoacán.
Primero es la atracción inversión internacional para Michoacán, el generar una política industrial del estado. Qué bueno que seamos líderes productores a nivel nacional del agro, pero estamos también apostándole a la industrialización. Y en el tema de economía popular o pequeñas y medianas empresas, en el mes de mayo vamos a sacar dos programas muy interesantes. Uno que es un fondo de garantía por más de 100 millones de pesos, y el otro es enfocado a digitalizar a las pequeñas y medianas empresas. Con eso les estaremos abriendo las posibilidades de una mayor capacidad de comercialización a los pequeños y medianos comerciantes, y va a ir dirigido a todos los sectores de la población. La semana pasada le comentábamos sobre un posible y probable desalojo de los juegos mecánicos que están instalados al interior del Bosque Cuauhtémoc aquí en la ciudad de Morelia. Bueno, pues le confirmamos que este desalojo es inminente. Con la decisión del Cabildo tomada, no hay marcha atrás en el desalojo de los juegos mecánicos ubicados en la sección sur del Bosque Cuauhtémoc de Morelia. Así lo informó en entrevista el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. Ante los cuestionamientos de la prensa, aclaró que la concesión con la que contaba la familia, que hasta hoy opera en las atracciones mecánicas y el tren, ya han vencido y que es turno de los morelianos de ocupar ese espacio. Y es un negocio particular. A los niños se les cobra por hacer uso de esos juegos. Y lo que va a hacer el municipio es poner nuevos juegos gratuitos para toda la gente. Para ello, el ayuntamiento ya cuenta con un proyecto de instalación, juegos de gran tamaño, donde los niños y las niñas pueden, además de divertirse de manera gratuita, ejercitarse, según lo dijo el edil, como lo es la tendencia global luego de la pandemia. Dicho proyecto convivirá con la pista de patinaje, que se encuentra en proceso de modernización. Pues que busquemos alguna otra alternativa, pero si ya usaron por tantos años un espacio público, pues creo que ya fue suficiente. La ciudadanía tiene también derecho a usar de manera gratuita los espacios que son de la ciudad. Con información de Saraí Rangel para ABC Noticias Michoacán. Pues así la determinación de las autoridades municipales. Sin embargo, no todo mundo está contento. Nuestra compañera Denise Torres salió a las calles de la ciudad de Morelia a preguntarle a las familias que qué opinaban acerca de esta decisión, y esto fue lo que nos contestaron. Vendedores y padres de familia reprueban la obra que pretende realizar el Ayuntamiento de Morelia para el retiro de los juegos mecánicos. Aseguraron que se quita un espacio de esparcimiento para los niños, además de que esto afecta a los vendedores, quienes verán reducidos sus ingresos con el cierre del parque para la sustitución de juegos de otro tipo que no son mecánicos. Yo creo que está mal, ya que aquí traemos a nuestros niños. Si es diversión para ellos, estaría mal que lo quitaran. Pues yo creo que está mal porque ya es un centro de diversión tradicional que toda la gente busca, que viene de Morelia y al bosque, vamos al bosque. Bueno, ahorita yo vengo de Monterrey y por eso estamos aquí también de visita. Está perjudicando hasta la gente que vende aquí de los puestos también, eso no es justo. Él quiere quedar bien, pero está quedando pero bien mal. Cabe señalar que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, dio a conocer que no habrá marcha atrás en la decisión de reubicar los juegos mecánicos y sustituirlos en el bosque por equipamiento de otro tipo. Con información de Denise Torres para ABC Noticias Michoacán. Y bueno, cambiando de tema, le comentamos que este fin de semana justamente el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya estuvo de visita en Uruapan. Ahí nos comentó sobre los alcances que tendría el convenio que pretenden firmar con el Ayuntamiento de Morelia en materia de seguridad. Pues mira, ayer yo recibí con mucho agrado que el presidente municipal ya comentara que ya están listos para firmar el convenio de seguridad con nosotros. Vamos avanzando muy bien en el tema, también en el tema de la policía auxiliar. Aquí quiero aprovechar para establecer algo con precisión. El tema de la policía auxiliar entraría, si así lo decide el Cabildo Moreliano, que ya lo está analizando, eso también lo celebro, de que la policía auxiliar entre a dar seguridad de manera obligatoria a los solamente, porque aquí quiero ser muy claro, solamente a los giros rojos, categoría C. Y esta mañana una mujer fue pues intentada secuestrar, sin embargo la policía de Morelia detuvo esta situación.
Elementos de la policía de Morelia detuvieron a un sujeto que a la fuerza intentó subir a una mujer en una camioneta en pleno centro histórico de la capital michoacana. Fuentes de seguridad pública municipal informaron lo anterior y agregaron que los hechos ocurrieron sobre la calle Allende frente a Palacio Municipal. Trascendió que el ahora indiciado interceptó a la víctima, a quien insultó y agredió, para luego pretender subirla a un vehículo Blazer color negro. La situación fue vista por un oficial, quien sometió al individuo y lo puso a disposición de la autoridad competente para que le determinen su situación jurídica. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias Michoacán. Sin duda, pues lamentable esta situación de inseguridad que predomina día a día aquí en la capital michoacana y en toda la entidad. Ya le comentábamos en nuestras redes sociales que el sábado pasado apenas se atacó a balazos a un grupo de profesores de la Universidad Michoacana, en donde pues al menos 5 personas resultaron heridas. Las autoridades pues sin duda tienen que rendir cuentas al respecto y garantizar la seguridad de todos los michoacanos. Sobre esto, la morenista Ana Lilia Guillén dijo que precisamente se debe cambiar la estrategia para frenar la delincuencia en la capital michoacana. La dirigente alterna de Morena, Ana Lilia Guillén Quirós, demandó al gobierno estatal y municipal modificar la estrategia del combate al crimen organizado y los actos delictivos, al considerar que no han funcionado y se mantiene una situación de riesgo para la ciudadanía. Para la morenista, lo ocurrido este fin de semana en Plaza U no tiene que ver con los 5 profesores de la universidad o que sean delincuentes. Y sí, existe un llamado a frenar los actos delictivos. Tiene que haber un conocimiento claro que tenemos a la seguridad pública defendiéndonos, concluyó. Con información de América Juárez Navarro para ABC Noticias Michoacán. Continuando con estos temas amargos, la diputada Brenda Fraga nos confirmó que hay más de 5,000 personas desaparecidas aquí en el estado de Michoacán, por lo que hace el llamado al Congreso de Michoacán para que se apure a legislar en la materia. Desafortunadamente, en el estado de Michoacán tenemos más de 5,000 personas desaparecidas. Esto nos lleva a acelerar el trabajo en el Congreso del Estado, pedirle a las diputadas y a los diputados que aceleren el compromiso que se debe de tener con la ciudadanía respecto a este tema. Hace más de 5 años que se presentó la ley general y ya tendría que estar homologada en el estado de Michoacán, cosa que no ha sucedido. Realmente estamos hablando de las personas que se atreven a denunciar, que atreven a llevar un expediente, pero tenemos infinidad de números, de cifras negras, que solamente atiende a esta complicación que representa el tema de la desaparición forzada y las debilidades en las diferentes instituciones. Y bueno, sobre la posibilidad de que comerciantes al interior del estado de Michoacán contraten a la policía auxiliar, esto para tener mejores garantías en materia de seguridad, comerciantes mismos afirman que el obligarlos a hacer esto, a tener esta medida, pues no es viable. El Ayuntamiento de Morelia se encuentra en análisis respecto a la propuesta que hizo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para que sea obligatorio la contratación de la policía auxiliar para las tareas de vigilancia y seguridad en establecimientos de tipo C, así como en eventos masivos. Luego de las declaraciones que hiciera Alberto Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, respecto a que es muy complicado para los comerciantes pequeños el pago de estos servicios, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, coincidió en la afirmación y que por ello el Cabildo tendrá que analizar la propuesta. No puedes obligar a negocios pequeños a contratar los servicios. Es para valorar y por supuesto ver de qué forma podemos trabajar juntos en ese sentido. Precisó que no se puede obligar a los comerciantes a contratar un servicio específico, aunque sí establecer como obligatorio que cuenten con este, en el caso de la seguridad privada. En este sentido, el alcalde dejó ver su preocupación, pues asegura que solo el 30% de la policía auxiliar de Michoacán se encuentra certificada. Veremos cómo, y yo también lo que quiero dejar muy claro es que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por certificar a cada uno de los elementos de la policía de Morelia. Por tanto, enfatizó que si se quiere involucrar en este tema tan delicado, se debe hacer con mucha responsabilidad. Con información de Sara y Rangel para ABC Noticias Michoacán. Y pues bueno, comenzamos la semana con bastante polémica en el ámbito político, ya que el PRD en su rueda de prensa semanal le exigió al PRI pues que respeten a su partido. Los detalles a continuación. El dirigente estatal del PRD, Octavio Campo Córdoba, exigió al líder estatal del Partido Revolucionario Institucional respeto, esto en referencia a los dichos del líder del tricolor, Guillermo Valencia Reyes. Quienes hacen política a través de la descalificación, de estar peleándose, pues no es una ruta sana, y menos ahora, porque además debo recordarle al dirigente del PRI
que toda su energía que pueda tener, pues no tiene que enfocarla en contra del PRD. Ocampo Córdoba se dijo respetuoso de los priistas, a quienes agradeció mucho por darles votos importantes en el distrito, pero no comparte esta postura belicosa y grosera asumida desde la dirigencia del tricolor. Por ello exigió respeto, al afirmar que no tiene ninguna calidad moral. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias. La última y nos vamos, amigas y amigos. Les comento que pues en este marco en donde se siente el calorcito ya aquí en el estado de Michoacán, autoridades confirmaron que este año será un año de sequía, que como no se tenía comparación desde el 2011, se viene la temporada de estiaje, los incendios forestales. Los detalles se los presentamos a continuación. Luego de conocerse los pronósticos climatológicos que advierten sobre una ola de calor y una sequía de moderada a extrema en todo el territorio estatal, el gobierno de Michoacán decretó estado de contingencia ambiental la temporada de estiaje 2023 e hizo un llamado para la prevención y combate de los incendios forestales. En conferencia de prensa, el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente Alejandro Méndez López firmaron la declaratoria en la que se establece que los combatientes forestales podrán utilizar el recurso hídrico de presas, ollas, lagos, lagunas y todos los cuerpos de aguas superficiales, naturales o artificiales cercanos a los sitios donde se registra un incendio forestal. Uno tiene la finalidad de declarar como contingencia ambiental por la temporada de estiaje que nos dicen las autoridades federales, el Servicio Meteorológico Nacional, que debemos esperar horas de calor inusuales. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, actualmente el 82% del territorio estatal se encuentra en un grado de sequía, lo que representa un aumento del 28% respecto al año pasado. El pronóstico se compara con el 2011, cuando se registró el mayor daño por incendios forestales en todo el territorio nacional, comentó el director Rosendo Caro Gómez, informó ABC Noticias Michoacán. Y es así que llegamos al final de esta edición de ABC Noticias Michoacán. Yo le agradezco a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, que se haya conectado con nosotros el día de hoy, y pues lo invito para que nos sintonice el día de mañana, en donde tendremos más información sobre lo que acontece en estas últimas horas de este lunes. Pues si usted sale de vacaciones y está disfrutando de este periodo de asueto de Semana Santa, pues qué mejor que se cuide, que extreme precauciones. No estamos exentos de que nos pase algo de inseguridad en materia de pues cosas que están pasando. Ya lo comentábamos, el hecho que tuvo lugar en Plaza U este fin de semana, en un ambiente pues 100% familiar, donde morelianos van a esparcirse, a disfrutar, a tomarse un café, y pues acontecen este tipo de situaciones. También hace algunas horas en la zona hotelera de Cancún se registró un tiroteo que dejó al menos 3 muertos. Más información al respecto podrá encontrarla en nuestras redes sociales, ABC Noticias Michoacán. Yo les espero el día de mañana con mucha más información. Yo soy Mariano Bolaños, hasta la próxima.